Mi nombre es Felipe Santos Guardado Jiménez. Pues cuando a mí me reclutaron yo tenía como 16 años. ¿16 años? 16 años tenía. ¿Estaba trabajando, estudiando? No, estaba estudiando. Entonces, pero como yo miraba allí en Cojute, miraba a los soldados que andaban bien, bien bonitos, ¿va? A veces a mí me gustaba, pero no dejaba que me reclutaran. Yo me corría. ¿Ah, te corrías? Sí, yo me corría, va. Entonces, una vez que me agarraron, me llevaban para la comandancia, las fincas nacionales en Cojute. Entonces, yo me les corrí, me les fui. Me les corrí, pues. Ah. Entonces, no quería estar yo. No quería estar ahí, va. Pero de ahí después, ya de tanto que me agarraron como dos veces, va. A las dos veces yo me les fui. Ya a la tercera vez, sí, yo ya no me les jalé. Ya la tercera vez yo ya no me les jalé. Yo ya me fui con ellos, pero como ellos ya me conocían, que ya me les había ido, va, dos veces, ya me conocían, va. Entonces me agarraron así, va, me querían amarrar. Y yo les dije, no me amarren, les dije, porque qué va a decir la gente, me llevan como delincuente, les dije, no me amarren. Yo no soy delincuente, les dije. No, me dijo, que vos, me dijo, ya te agarramos dos veces, ya te tenemos en la mira, me dijo, y te nos corres, me dijo. No, le dije, no me les voy a correr, les dije yo. De verdad, me dijo, sí, no, les dije yo. Entonces viene yo y no me amarraron y ahí iba con ellos, pero lo que iba, llevaba dos escoltas aquí, va. ¿Verdad? Entonces yo les dije, no, no se preocupen, no voy a correr, me dije. Me llevaron allí, ahí estuve en la comandancia. Eso fue como por ahí de las 6 de la tarde. Entonces ya llegué. Y ya ahí había un gran montón. Adentro ya habían bastante. Ya habían quedado como unos 40. Entonces, yo cuando entré, voy viendo el montón, va. Y me dijeron unos, este va a llorar, dijo. Me dijeron unos, ahí va. Este es para hombres, dijo. Si este es un niño todavía, dijo. Entonces viene yo. Yo les dije, va. Ustedes me miran puro niño, les decía. Sí. Pero ahí van a ver, les dije yo, que los que van a llorar van a ser ustedes, les dije yo. Ah, pues. Eso fue como a las 6 de la tarde, va. Después llegó mi papá y llegó mi mamá, va. Que a pedirme allí para que yo, mire, déjeme lo que no sé qué, va. Entonces vine yo y yo le, porque estaba un sargento, un subsargento, y me dijo, mira, me dijo, ahí se encuentra tu papá y tu mamá, me dijo, te vamos a soltar porque te vayas, me dijo. No, le dije yo, yo no me voy a ir, le dije yo. Dígales, le dije yo, voy a decirles que se vayan, que yo no me voy a ir, les dije yo. Ah, pues me dijo, mira, me dijo, yo eso no lo puedo hacer, me dijo, porque eso es personal tuyo, me dijo. Entonces vine yo y le, vos, me dijo, tenés que salir a decirles, me dijo. Vine yo y salí, va, y estaban los dos en la puerta, mi mamá llorando. Me dijo, hijo, no, me dijo, no vayas allí, me dijo. Mire, mamá, le dije yo, váyanse para su casa, les dije yo, que yo ya de aquí ya no salgo, les dije yo. Ah, pues, y ahí me quedé, va, ellos se fueron para la casa, yo me quedé ahí dormimos esa noche. Al siguiente día nos llevaron para el DM5, estábamos en la finca, va. Entonces lo llevaron para el DM5, ahí estuvimos. Ya estaban unos reos esperando afuera. Habían cuatro camiones esperando. Y dije yo, ¿para dónde nos llevan? Dije yo, va. Entonces, y ya dijeron, vaya, dijo, empezaron a anotar por nombre. Fulano y fulano y fulano y fulano al carro tal. Fulano y fulano al carro tal. Habían cuatro reos. Estaban esperando afuera en la calle para cargarlos. Ah, pues, y digo yo, va, ¿y para dónde nos llevan? Dijeron otro, va.
No, dijo, lo llevan para la Unión, dijo. Para la Unión. Dijo, no, hombre, yo quería estar aquí en Cojute, dijo, y no, me van a mandar lejos. Ah, le dije yo, nosotros vamos donde nos manden, le dije yo. No, lo llevaban para el CENFA. Lo llevaban para la Unión, el CENFA. A la instrucción. A la instrucción. Entonces, allá fuimos a estar 3 meses. 3 meses allá. Sin salir. Porque yo 3 meses y no salí con licencia. Allá de la Unión. Bien cacheteado. Sí. Entonces, y allí, ya cuando recibimos la instrucción, que ya estábamos preparados ya, porque a uno lo entrenan una máquina para matar, ¿verdad? Porque si no es él, soy yo. ¿Y ahí el CENFA, para dónde fueron? De ahí del CENFA estuvimos los 3 meses. De ahí, cuando ya cumplimos los 3 meses, nos dijeron que ya íbamos para las unidades donde nos habían solicitado. Porque supuestamente habían solicitado para varias unidades, ¿va? Ah, pues, y bueno, dijeron que... ¿Usted quería ir para Cojute? ¿Para dónde? Yo quería estar en Cojute. Ajá, ¿y para dónde? Porque como soy de Cojute, dije yo, va, quería que la gente que me conocía me viera con un uniforme bien bonito, va. Y, ¿no? Ah, pues, cuando van diciendo que no, que íbamos para Chalatenango, una zona buena, buena para pelear. Bueno, pero de ahí... ¿Qué unidad le llevaron? En el destacamento militar número 1. Pero bueno, nos dijeron que nos llevaban para allá un día antes, dijeron, va, mañana salen, dijo, mañana salen, dijo. Nos estaban esperando 5 camiones del DM1, 5 reos nos estaban esperando afuera. Entonces dijeron que nos iban a, supuestamente los iban a trasladar en el día. Entonces, los carros se atrasaron, no vinieron. Entonces nosotros esperando ya ahí, solo, uniformados, va, esperando que vinieran los carros. Y ahí estuvimos, va. Y por ahí de las, como de las 7 a las 8, llegaron los reos a traerlos. Y nos subieron. Veníamos pasando aquí por Cojutepeque, era como por ahí de las 12 de la noche. Por ahí de las 12 de la noche veníamos pasando. Y solo traíamos dos soldados con armas en cada carro. Y yo decía, y si nos agarran, decía, en el camino, y solo 2 soldados. Pero nos dijeron allá en la Unión, ustedes, dijo, ya van preparados, dijo, como un soldado ya van preparados, dijo. Si por cualquier cosa, dijo, que no va a pasar, dijo, llegan a matar los soldados estos, dijo, ustedes pueden, ya pueden manejar el arma, dijo, agárrenlo y vuelen riata también, dijo. La idea era esa también, ¿no? Entonces dije yo, si yo voy aquí, yo veo que nos agarren y lo matan, yo primero agarro el fusil y empezar también a tirar, dije yo. Pero no, gracias a Dios no pasó nada. Pasamos. Y llegamos aquí a Cojute. Aquí en Cojute, vaya, dijo, pararon los 4 reos. Pararon los 4 reos y nos dijeron, el que quiera bajar a comprar, vaya a comprar. Había una oportunidad de escapar de allí, va. El que ya no, el que ya, no, ya. Ajá. Y mire, se me cruzó en la mente. Se me cruzó en la mente. Bajarme a comprar y irme para la casa. Pero no lo hice. Bajé a comprar y me volví a subir al reo. Me volví a subir al reo. Allí, no, porque nos dieron, no sé cuánto tiempo nos dieron para ir a comprar, ¿va? Y otra vez, arriba, al camión. Y a continuar la marcha. Entonces, como ya era noche, ya no podíamos viajar para el destacamento, para Chalate. Entonces nos llevaron a la primera brigada. Ahí en la primera brigada dormimos una noche. Ahí, bueno, lo que hacía falta de la noche, porque ya eran, digamos, como la 1 de la mañana. Ahí uno ni duerme, porque ahí que va. Ahí estuvimos. Al siguiente día
ya nos estaban esperando los reos allí para embarcar de nuevo y llevarlos a las unidades de Chalate. Ya llegamos quizás como por ahí de las 8 o las 9, llegamos a Chalate. Pero como ya íbamos, nosotros ya íbamos preparados, ¿va? Hicieron, ¿cómo decirle? Como no todo el personal que iba a quedar en un solo batallón, sino que todos iban distribuidos para los diferentes batallones, los tres. Y ahí nos formaron y empezaron a llamar por nombre. Fulano, fulano. Empezaron, tenían las listas, pa. Fulano, fulano. Van para el batallón tal. Fulano y fulano van para el batallón tal. Ah, pues y bueno, yo. Y me nombraron a mí, va, mi nombre. Todos los que iban nombrando los iban sacando, haciéndolos aquí, un poco aquí, va. Y vaya, dijo, ustedes, dijo, van a ingresar, dijo, al batallón Sierpe, dijo. Lo bueno, dijo, que ustedes, dijo, su batallón anda operando, dijo. Es lo bueno, dijo, que ustedes van a operar, dijo, también, dijo. Yo nunca había tenido un ataque. Como dice, yo iba quebrando clavos, ¿verdad? Entonces, nos nombraron allí, va, nombraron los demás y unos que quedaron en el batallón que estaba allí, que allí estaba. Ellos quedaron felices porque quedaban allí todavía. Entonces, ya nosotros nos nombraron a qué batallón quedábamos, en qué compañía, qué sección. Ahí estuvimos. Ya el siguiente día dormimos allí. Y porque nos dieron todo el equipo. Nos dieron todo el equipo para poder salir a la área de operaciones. Y ya el siguiente día, que ya teníamos todo el equipo, fusil, mochila y la munición, ya salimos. Pues ya salimos en la tarde, ya salimos por ahí de las, como de las 3 de la tarde. Como de las 3 de la tarde nos llevaron. Bueno, yo que había quedado en el batallón que andaba operando, ya me dijeron, vaya, vos sos del batallón Sierpe, primera compañía, primera sección. Ah, pues, bueno, fuimos pocos los que nos fuimos por el batallón, ¿vale? Y ya llegamos allá, en el camino. Como ya iba haciéndose de noche, va, ya iba haciéndose oscuro. El batallón de nosotros estaba peleando cuando nosotros íbamos llegando. Cuando nosotros íbamos ingresando, estaban peleando, estaban dándose. Y yo, era un cerro, nosotros íbamos subiendo un cerro. Mire, yo, como le digo, nunca había tenido una experiencia de combate. Yo, como ya nos habían dicho, va, que si regresábamos a la casa vivos o en una bolsa negra. Pero gracias a Dios, no. Entonces, yo sentí temor, sentí miedo, no utilizar el fusil, porque nunca lo había disparado ya en un combate, va. Ya, yo sentí temor, sentí miedo. Entonces, y como siempre hay soldados chucas, soldados que son reenganchados ya, va. Y me dijo, sí,